Bueno, el Banco Central dio a conocer hoy día el IPOM, su informe de política monetaria, y la cifra más destacable del informe es el aumento en la proyección de inversión para este año. Ustedes saben que como gobierno hemos estado empeñados en poner a la inversión en el centro de las preocupaciones del gobierno para producir una reactivación importante de nuestra economía, que finalmente lo que nos importa es que genere básicamente empleos de calidad. Empleos de calidad con mejores salarios y con contratos, y que podamos en el fondo darle alternativas a la gente, que no se queden pegados donde están, sino que tengan alternativas. El Banco Central estima hoy que la inversión para el año 2018 podría crecer en 4,5%. Lanzamos una agenda pro inversión que también fue relevante, que incluía la creación de la GPS, que incluía el mandar un proyecto pro inversión al Parlamento que se estaba discutiendo, que incluía resolver el tema de acceso al financiamiento de las pymes, y que también, ¿no es cierto?, incluía otras medidas que creemos que van a ser importantes para impulsar la inversión hacia aquí. El Banco Central nos dice que la proyección de inversión para este año 2018 es de 4,5%, o sea, hemos crecido un punto y medio en esto desde diciembre hasta ahora en términos de lo que se espera para la inversión. Ahora, lo interesante, yendo a tu pregunta directamente, es que no solamente crece el sector minero, el rubro otros en la inversión. Los no mineros crecen aún más, ¿no es cierto?, que la inversión minera, lo cual nos hace pensar de que esto es algo que tiene sustento y que es algo que puede ser duradero. Y las expectativas, además, empresariales respecto de la visión de largo plazo que tienen, que es extremadamente importante para que la inversión perdure en el tiempo, también han estado mejorando en forma importante. La parte más interesante del crecimiento de la inversión es que hay una relación muy directa entre inversión y la creación de puestos de trabajo de calidad. Hemos hecho nosotros, ustedes saben, un catastro de inversiones en todo Chile. Ese catastro ya va en 211 proyectos que representan casi 70.000 millones de dólares, está creciendo, y eso nos muestra que tiene la potencialidad de generar más de 250.000 empleos de calidad. Por lo tanto, hay una relación muy directa en este crecimiento de la inversión y el bienestar directo y el bienestar de los chilenos y la calidad de vida de los chilenos, que tiene que ver con que los chilenos logren encontrar empleos de calidad.